Emilia Pardo Bazán nace el 16 de septiembre de 1851 en el número 3 de la calle Riego de Agua de La Coruña, ciudad que siempre aparecerá en sus novelas bajo el nombre de Marineda, y es bautizada en la parroquia de San Nicolás. Después de vivir durante algún tiempo en el entonces número 7 de la Plaza de los Ángeles, cuando Emilia contaba 5 años, la familia se traslada al caserón que poseía en la calle de Tabernas, actual sede de la Real Academia Gallega y Casa Museo de Emilia Pardo Bazán. Hija única de don José Pardo Bazán y Mosquera y de doña Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza, recibe una educación esperada. Todavía era muy pequeña cuando descubrió el placer de leer. Durante un verano en Sanjenjo, mientras arreglan la Torre de Miraflores en la que solían veranear, Emilia lee libros que habían dejado allí los propietarios de aquella vivienda ajena: un Quijote, una Biblia y una historia de las cruzadas. En 1886 recuerda así aquellas lecturas en sus apuntes autobiográficos. Era yo de esos niños que leen cuanto cae por banda, hasta los cucuruchos de especias y los papeles de rosquillas. Obra que cayese en mis manos y me agradase, la leía 4 o 6 veces, y de algunas, señaladamente del Quijote, se me quedaban en la fresca memoria capítulos enteros que recitaba sin omitir punto ni tilde. En la nueva casa de La Coruña le esperaba un verdadero arsenal. Vinimos a establecernos en La Coruña, y en el vasto caserón severo y silencioso descubrí un tesoro análogo al de Sanjenjo. Qué tardes me pasé entregada al placer de los descubrimientos inesperados. Entre libros fastidiosos tropecé otros que me cautivaron. He perdido la cuenta de las vueltas que di a la conquista de México, del elegante Solís. No sé tampoco cuántas docenas de repasos me llevarían los varones ilustres de Plutarco. Tras las puertas de hierro hallé también las novelas ejemplares de Cervantes, bostezando en la enfadosa compañía de la Etelvina, El castillo misterioso, Los huérfanos de la aldea y algunos novelones más del género terrorífico y lacrimoso que tragué con el apetito de los pocos años. El bueno del abate, Barthélemy y su viaje del joven Anacarsis me atrajeron, pero les llevó ventaja la historia de 100 años de Cantú. Lectora infatigable desde los 8 años, a los 9 compuso sus primeros versos. Mi primer recuerdo literario se remonta a una fecha histórica señalada y ya distante, la terminación de la Guerra de África, acontecimiento al cual rendí las primicias de mi musa. Lo que los versos serían puede calcularse sabiendo que yo frisaba en los años en que la Iglesia Católica concede uso de razón a los parvulitos. A los 15 años escribe su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX, que envió al Almanaque de la Soberanía Nacional y que sería el primero de los numerosísimos, cerca de 600, que publicaría a lo largo de su vida. Su formación se completó en la capital de España, donde solía pasar los inviernos la familia debido en parte a las actividades políticas de su padre, ahora militante en el Partido Liberal Progresista. En Madrid, donde pasábamos los inviernos, me educaba en cierto colegio francés, muy protegido de la Real Casa y florinata a la sazón de los colegios elegantes. El año 1868 supone un hito en la vida de Emilia. 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de Septiembre de 1868. Emilia tenía 16 años y su marido, José Quiroga, estudiante de Derecho, 20. La boda se celebró el 10 de julio en la capilla de la Granja de Meirás, propiedad de los padres de la novia. La elección de su padre como diputado por Carballino en la legislatura inmediatamente posterior a la Revolución
ocasionó el traslado de toda la familia, también de los recién casados, a Madrid. Elegido diputado mi padre para las constituyentes del 69, empezamos a pasar los inviernos en la corte y los veranos en Galicia. Pero aquellos inviernos de intensa vida social dejaban en Emilia la sensación de que el tiempo se le iba de entre las manos casi sin sentir. Todas las mañanas visitas, o al picadero a aprender equitación. Todas las tardes, en carruaje a la castellana. Todas las noches a teatros o saraos. En primavera, conciertos monasterio, y a la salida del concierto, a ver matar al tato. En verano, retiro por la noche, a caballo algunas veces, a la casa de campo, a la ronda, y de Higos a Brevas una gira al Escorial o a Aranjuez. Pasatiempos muy gratos, en verdad, y que en mí corrigieron cierta propensión al aislamiento y cierta timidez penosa, fruto de mi vida y aficiones de la niñez, pero que, haciéndose sistemático y prolongándose varios inviernos, empezaron a dejarme en el alma un vacío, un sentimiento de angustia inexplicable, parecido al del que se acuesta la víspera de un lance de honor y le oprime entre sueños el temor de no despertar a tiempo para cumplir su deber. Con la disolución del Partido Progresista en 1870, la familia abandona temporalmente España, poco después de que a su padre le fuera otorgado el título pontificio de Conde de Pardo Bazán, reconocido después por Amadeo de Saboya. Más nublado que nunca el horizonte, después de la marcha del italiano, y resuelto mi padre a morir para la política al mismo tiempo que moría el honrado Partido Progresista, cuyo ensueño fue conciliar los intereses religiosos y la libertad constitucional, pasamos a Francia con ánimo de ver correr tranquilamente desde París las turbias aguas de la revolución ya sin dique. El viaje se prolonga por varios países de Europa: Francia, Italia, Austria. Esto despierta en Emilia la inquietud por los idiomas, con el deseo de leer a los grandes autores de cada país en su lengua original. Lejos del hervidero español, menos relacionada que en Madrid, y haciendo un género de vida más propio para despertar necesidades intelectuales, en los momentos de descanso, después de haber visitado un museo o un monumento histórico, en las noches casualmente pasadas en el hotel, cogía libros y repasaba mis temas ingleses, porque me había propuesto leer en su idioma a Byron y a Shakespeare. Aquel mismo año pude saborear, a orillas del Po, en el canal de Venecia, poesías de Alfieri y Hugo Foscolo, prosa de Manzoni y Silvio Pellico, y ver en Verona el balcón de Julieta, y en Trieste el palacio de Miramar, y en la gran exposición de Viena los adelantos de la industria. Fue un hermoso viaje, bien aprovechado, y en el cual resurgió mi vocación, llamándome con dulce imperio. Su inquietud intelectual va en aumento, y al regresar a España entra en contacto con el krausismo a través de Francisco Giner de los Ríos, con quien le uniría una gran amistad. Pero la filosofía krausista la decepcionó. Krause leído me pareció un teósofo, un iluminado, de alma apasionada, soñadora, lo más opuesto a cómo concebía yo al pensador, cuyo tipo vi realizado en Kant. Sin embargo, el influjo de los krausistas la empuja a la lectura de los místicos y de Kant, y estos a su vez la conducen hasta Descartes, Santo Tomás, Aristóteles y Platón. Hoy comprendo cuánto debo a la curiosidad aquella que me movió a revolver documentos krausistas. Merced a ella cobré afición a la lectura seguida, metódica y reflexiva, que pasa de solaz y toca en estudio. Mi cerebro se desarrolló, mis facultades intelectuales se pusieron en actividad y adquirí el lastre que necesita todo artista para no flotar sin rumbo como un tapón de corcho en el mar.
En 1876, año del nacimiento de su primer hijo, Jaime, se dará a conocer como escritora al ganar el concurso convocado en Orense para celebrar el centenario de Feijóo. Además de ser premiado su trabajo Ensayo crítico sobre las obras del padre Feijóo, obtiene la Rosa de Oro por su oda al insigne filósofo Feijóo. Son años en que todavía no ha abandonado totalmente la poesía, para la que reconocía no tener muchas dotes. La poesía no me satisface sino cuando se acerca a la perfección, y además es original, en el sentido en que entiendo yo la originalidad, cuando expresa cumplida y sinceramente la personalidad de un poeta. Cinco años después, cuando gracias a Giner de los Ríos se edite el libro de poemas de doña Emilia titulado Jaime, Jacinto Verdaguer encontrará precisamente ese mérito en las poesías de doña Emilia. La afición al género novelesco no es temprana en doña Emilia, que consideraba la novela un género menor, de mero pasatiempo. De hecho, consciente de las muchas lagunas que tenía su formación autodidacta, decidió seguir un orden para completarla. Viendo lo mal fundado de mi instrucción, mi erudición a la violeta y el desorden de mis lecturas, me impuse el trabajo de enlazarlas y escalonarlas, llenando los huecos de mis conocimientos a modo de cantero que tapa grietas de pared. Por efecto del método a que me sujeté, hube de prohibirme severamente la lectura de novelas, y en general de todo libro de puro entretenimiento, que así juzgaba yo a la novela entonces. Mentira me parece esto que voy a escribir, y sin embargo es una gran verdad, para mí muy significativa. Allá por los años de 74 y 75, no solo no manejaba yo sus obras, sino que ignoraba la existencia de Galdós y Pereda, y apenas tenía noticia de la de Valera y Alarcón. Sin embargo, sus estancias en Santiago, donde su marido termina la carrera de Derecho, le inspiran su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, que va escribiendo mientras salen en la prensa sus primeros artículos y está embarazada de su hija Blanca. También en Santiago comienza la redacción de La vida de San Francisco de Asís. Empecé por aquel tiempo a escribir el San Francisco, y lo hubiera terminado sin levantar mano, a pesar de la extensión de la obra, a no alterárseme la salud. Caso en mí extraordinario, pues soy de robusta y vigorosa complexión. Se me declaró un padecimiento hepático, cuyos primeros síntomas debieron de ser las hondas tristezas y las ideas oscuras que iba a olvidar en la portería del convento. Y habiéndome recetado el médico las aguas de Vichy, salí para Francia en septiembre del 80. Dejaba interrumpida bruscamente la Revista de Galicia, que a sus 29 años había fundado y empezado a dirigir en La Coruña. Su viaje le abre horizontes en el plano intelectual y por primera vez lee a Balzac, Flaubert, Daudet. Al cabo comprendía lo que tanto me había dado que cavilar después de publicado Pascual López. Los rumbos que sigue la novela moderna, su importancia, su papel principalísimo en las letras contemporáneas, su fuerza incontrastable y su obligación de vivir y reflejar, como epopeya que es, la naturaleza y la sociedad, sin escamotear la verdad para sustituirla por ficciones literarias más o menos bellas. Al regresar termina Un viaje de novios, novela para la que utilizó las experiencias de su viaje a Francia. Y ya en verano, en Meirás, acaba San Francisco de Asís, ya embarazada de su segunda hija, Carmen, que nacería en 1881. El prólogo de Un viaje de novios
Es importantísimo para comprender lo que significa el naturalismo en la obra de Emilia Pardo Bazán, así como la serie de artículos que publica entre 1882 y 1883 bajo el título de La cuestión palpitante. Pues bien, en aquellas glaciales tardes, y entre una lectura de Masdeu y otra del Cancionero de Baena, ambas a cual más recreativa, emborronaba yo mis artículos de La cuestión palpitante, enviando cada 8 días uno a la Época, en cuya hoja salían. Era La cuestión palpitante la del naturalismo, escuela literaria nacida en Francia, emparentada con el determinismo científico y encabezada por Émile Zola, cuyas primeras traducciones se conocieron en España hacia 1879-1880. Es doña Emilia, por tanto, la primera gran defensora del naturalismo literario en España, el cual enfrentó durante 5 años a los más destacados literatos y críticos del momento. En esta línea naturalista se inscribe la tercera novela de doña Emilia, La Tribuna, 1883, así como las posteriores de Los Pazos de Ulloa, 1886, La Madre Naturaleza, 1887, y La Piedra Angular, 1891. Hay que advertir, sin embargo, que el naturalismo de doña Emilia, si bien adopta la estética de la escuela francesa, no participa de su fundamento filosófico, pues el determinismo de la herencia entra en contradicción con su fe católica. La Tribuna relata la trágica historia de Amparo, una obrera de la fábrica de tabacos de La Coruña. Para documentarse en su retrato del natural, tanto del ambiente como de los personajes y de su habla y costumbres, doña Emilia adopta las técnicas de observación propugnadas por los naturalistas. 2 meses concurrí a la fábrica, mañana y tarde, oyendo conversaciones, delineando tipos, cazando al vuelo frases y modos de sentir. Me procuré periódicos locales de la Época federal, que ya escaseaban. Evoqué recuerdos, describí La Coruña según era en mi niñez y reconstruí los días del famoso pacto, episodio importante en la historia política de esta región. No obstante, utilizando un recurso habitual en toda su narrativa, la ciudad de La Coruña aparece bajo el nombre supuesto de Marineda, por 3 razones que ella misma expone y que ayudan a comprender el conjunto de su obra. Primera, precaver objeciones fundadas en cualquier inexactitud material que yo cometa. Segunda, eximirme del realismo servil, que detesto tanto cuanto amo la verdad sentida que deducimos de la impresión del conjunto y no de particularidades triviales. Tercera, más libertad para crear el personaje, pues aunque la afirmación sorprenda, yo no he copiado jamás ninguno de los que en mis novelas figuran. Sobre que en ocasiones no es lícito ni delicado copiar, no es artístico nunca. El escándalo y la polémica que acompañó generalmente la aparición de las obras de Emilia Pardo Bazán estalló tras la publicación de estas novelas y de los artículos de La cuestión palpitante, después reunidos en un tomo con prólogo de Clarín. Su marido, el abogado don José Quiroga, desea que Emilia abandone la literatura y hasta que se retracte públicamente de lo escrito. Pero Emilia no está dispuesta a hacerlo y el matrimonio acuerda amistosamente la separación que se gestaba desde tiempo atrás. Separación que no impidió la buena relación que entre ambos perduró siempre, apareciendo juntos en todas las ocasiones en que lo aconsejaban razones familiares. A partir de ese momento, nada impediría a la joven escritora seguir su camino, abierto con dificultad, en un mundo de hombres. Entre La Tribuna y Los Pazos de Ulloa, escribe Emilia Pardo Bazán una novela en la que se aparta de la técnica naturalista. Se trata de El cisne de Vilamorta, nombre que esconde el de la villa gallega de Carballino,
en la que conjuga la observación realista con ciertos elementos románticos. El Cisne de Villamorta fue un éxito y Clarín la elogió, aunque en algún momento hubiera señalado a doña Emilia defectos de estilo. Clarín reprueba mis arcaísmos, usted mis galicismos, y voy a concluir por no saber cómo hablar. Dice a Menéndez Pelayo en una carta. Su estilo es dinámico, como su temperamento, vehemente, suelto, ágil, en los planteamientos, en las tramas, en el léxico. Azorín diría de ella: no importan en Lapardo los vocablos. El hervor de vida es tal que olvidamos los términos, envueltos como nos sentimos en el torbellino vital. Los Pazos de Ulloa, publicada en 1886, es sin duda su mejor novela. De ambiente gallego, relata la decadencia de un señorío rural y en ella se percibe el determinismo ambiental y el poder que ejerce la naturaleza sobre los personajes. La novela pone de manifiesto la madurez de la autora en su creación literaria. Los Pazos de Ulloa tiene su continuación en cuanto al ambiente y los personajes en La Madre Naturaleza, que apareció al año siguiente, en 1887, el mismo año en que Valera comienza a publicar sus artículos sobre el nuevo arte de escribir novelas contra el estilo naturalista que defiende la escritora gallega. En este mismo año de 1887, doña Emilia diserta en el Ateneo de Madrid sobre la revolución y la novela en Rusia, en medio de una gran expectación. En diciembre, la escritora viaja a Roma como corresponsal de El Imparcial, y las impresiones de su estancia, que se prolonga hasta enero de 1888, las plasmará en el libro Mi romería. También publica a su regreso De mi tierra y Confesión política, especie de crónica esta última, en la que relata su visita en Venecia al exiliado don Carlos, rey para los carlistas, y que desencadenaría la escisión de ese partido. Años más tarde, en 1902, doña Emilia puntualizaría su postura política saliendo al paso de interpretaciones que consideraba erróneas. Fui carlista románticamente cuando era muy jovencita. Al empezar mi carrera literaria en 1876, no era carlista ya. No me tomé el trabajo de notificarlo al público cual un acontecimiento. No me adscribí a nadie. Amiga íntima y fraternal de hombres de la talla de Castelar y Cánovas del Castillo, no se les ocurrió enriquecer con mi nombre la lista de sus adeptos. Patriota rabiosa, algo agorera en nuestras desventuras, más exaltada en mi patriotismo a causa de ellas, no me es indiferente la política, no en lo que importa a España, pero la desprecio en su bajo vuelo de personalismos todos. Y agradándome infinito el trato de los políticos y disfrutando el de muchos, de los cuales la susodicha leyenda me ha supuesto por turno partidaria, conservo la independencia más orejana. Traslado esta palabra gráfica a Unamuno. ¡Qué afán de encasillar a la gente! Ya es doña Emilia una figura conocida y polémica. En 1889, año en que publica otras dos novelas, Insolación y Morriña, y una recopilación de artículos que reúne en Al pie de la Torre Eiffel, pretende ingresar en la Real Academia Española y su candidatura es rechazada, como lo había sido la de Gertrudis Gómez de Avellaneda, tan solo por ser mujer. En momentos como este, en que más fuertemente se percibe la discriminación, Emilia Pardo Bazán se rebela contra la situación de desigualdad. Sin embargo, como explica la profesora Nelly Clemessy, estudiosa de doña Emilia, su feminismo no era revolucionario, era tan solo reformista, eso sí, profundamente reformista. Ella dejaba a las feministas europeas de vanguardia la propaganda a favor de los derechos políticos de la mujer. Es la suya una actitud vital con manifestaciones más perceptibles en su vida que en sus novelas, precisamente porque renegaba de las novelas de tesis, en este como en cualquier otro tema. Cuando estudió las últimas teorías de la escuela criminalista italiana,
hizo una campaña periodística a favor de la abolición de la pena de muerte, pero dicho problema tratado por ella en La Piedra Angular no da de ningún modo a la novela un carácter propagandista. Quizá pueda contarse como excepción El niño de Guzmán y algunos cuentos publicados en torno a los sucesos del 98. En esa novela, el protagonista español educado fuera de España se desencanta al volver a su país y comprobar que la realidad española no corresponde a la imagen idealizada que se había forjado en el extranjero. Entre La Madre Naturaleza, 1887, y La Piedra Angular, 1891, publica doña Emilia cuatro novelas que no pueden considerarse naturalistas. En realidad, doña Emilia rechazaba estas etiquetas, y cuando años después recordaba la polvareda levantada por La Cuestión Palpitante, afirmaba: todo el que lea mis ensayos críticos comprenderá que no soy idealista, ni realista, ni naturalista, sino ecléctica. No obstante, Insolación y Morriña, ambas de 1889 y ambientadas en Madrid, han sido consideradas por la crítica dentro de las coordenadas del realismo, y Una Cristiana y La Prueba, las dos de 1890, como participantes de cierto idealismo, tendencia que se observa también, con el paréntesis de La Piedra Angular, en el ciclo de Adán y Eva, formado por Memorias de un Solterón, 1891, y Doña Milagros, 1894. En 1891 se le presenta por segunda vez la oportunidad de optar a un sillón en la Real Academia, al año siguiente de la publicación en La España Moderna de sus artículos sobre la mujer española. Es ahora cuando surge violenta la polémica con Valera, que escribe Las mujeres y las academias, un artículo cuyos argumentos hacen, cuando menos, sonreír al lector actual. Doña Emilia publica en La España Moderna y en el número 3 de su nuevo teatro crítico La Cuestión Académica, donde resume su pensamiento. El nuevo teatro crítico es una revista fundada y escrita completamente por ella, que tanto en su título como en su planteamiento misceláneo, cultural en sentido amplio y divulgativo, quiere rendir homenaje a la admirada figura de Feijóo, aquel Feijóo que había escrito más de un siglo antes. Defender a todas las mujeres viene a ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres. Estos discursos contra las mujeres son de hombres superficiales. El más corto lógico sabe que de la carencia del acto a la carencia de la potencia no vale la hilación. Y así, de que las mujeres no sepan más, no se infiere que no tengan talento para más. Doña Emilia también funda y dirige en 1892 la Biblioteca de la Mujer, para la que selecciona autores y títulos que la enriquezcan en todos los aspectos. Biografías de mujeres relevantes junto a un tratado de moral cristiana, una obra de sociología o un buen libro de cocina, porque en esa colección salieron sus dos volúmenes sobre la cocina española antigua y la cocina española moderna. Unas palabras suyas exponen su razonamiento. Por mi parte, siempre anduve en guisar, y hasta le tengo afición a estos quehaceres, y siento no disponer de más tiempo para practicarlos. No soy doctora en el arte de Muro, Dumas, Rossini, Brillat, Savarin y Picadillo. Pero jamás vi incompatibilidad entre él y las letras. De hecho, es suyo el prólogo a La cocina práctica de Picadillo, libro que regaló a doña Concha Lizárraga, la mujer de Unamuno, cuando supo que ésta no leía las obras de su marido. Era el año 1905. Con Unamuno siempre mantuvo una relación cordial. Sin embargo, su actitud beligerante en un mundo prioritariamente masculino no podía menos de provocar un cierto rechazo, incluso entre los intelectuales más liberales de su época.
De ahí que en algunos momentos de su vida mantuviera polémicas con algunos escritores, sufriendo altibajo su amistad con ellos. Es el caso de Pereda a raíz de la publicación de Nubes de Estío, en donde hay un capítulo en el que Emilia Pardo Bazán se siente aludida. De Clarín, de Menéndez Pelayo, de Valera, de Blasco Ibáñez, de Manuel Murguía, el marido de Rosalía de Castro. En cambio, su amistad con Galdós derivaría en una prolongada y profunda relación amorosa de la que se conservan cartas muy elocuentes. Desde hacía tiempo, doña Emilia colaboraba en numerosas revistas y periódicos con artículos, ensayos y numerosísimos cuentos que agruparía en varias colecciones. Cuentos de marinera, cuentos de amor, cuentos sacroprofanos, en tranvía, cuentos dramáticos, cuentos de Navidad y Reyes, cuentos de la patria, cuentos antiguos. En la lectura empieza a salir en 1903 su novela La Quimera, que 2 años después ve la luz como libro. Confirmando su criterio de que la novela debe reflejar el momento en que es escrita, pueden apreciarse en La Quimera ciertos ecos modernistas y simbolistas. El protagonista, Silvio Lago, que aspira a un ideal inalcanzable, es trasunto del pintor Bahamonde, amigo de doña Emilia, a quien se debe el mejor retrato de esta. También son frecuentes sus conferencias y apariciones en actos públicos. Ya en 1892, había tenido gran eco su conferencia sobre la educación del hombre y la de la mujer, sus relaciones y diferencias, en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano, cuyo contenido pone de manifiesto sus ideas acerca de la deficiente educación de la mujer, una de las razones más poderosas, en opinión de doña Emilia, para que se la considere inferior en la vida pública, y su compenetración con las ideas de Concepción Arenal y de la institución libre de enseñanza sobre ello. Apenas pueden los hombres formarse idea de lo difícil que es para una mujer adquirir cultura. Los varones, desde que pueden andar y hablar, concurren a las escuelas de instrucción primaria, luego al instituto, a la academia, a la universidad. Todas ventajas, y para la mujer, obstáculos todos. Se declara feminista en la conferencia que dicta en la Sorbona en abril del 99 sobre la España de ayer y la de hoy. Al año siguiente corre a su cargo el discurso inaugural del Ateneo de Valencia. En 1901 pronuncia un discurso en los Juegos Florales de Orense. En 1904 recoge ideas importantes en su conferencia Goya y la espontaneidad española. Y al año siguiente tiene gran eco su discurso sobre Gabriel y Galán en la Universidad de Salamanca. En 1906 es nombrada presidenta de la sección de literatura del Ateneo, institución con la que tenía contacto desde tiempo atrás. Ahora traslada allí su máquina para escribir sus novelas en el Ateneo, y nace entonces La Sirena Negra, 1908, cuyo tema central es el de la muerte. Viajera infatigable, sigue además consignando sus impresiones en artículos de prensa y en libros. En 1900 van apareciendo en El Imparcial sus artículos sobre la Exposición Universal de París, que cuajarán en el libro 40 días en la exposición. En 1902 se edita Por la Europa Católica, fruto de un viaje por los Países Bajos. Pero todavía no había intentado llevar a la escena sus obras de teatro, y en 1906 estrena en Madrid Verdad y Cuesta Abajo, ambas sin éxito. Cuando en 1912 fallece su esposo, Emilia, que guarda por él el luto que la costumbre establecía, ya ha conseguido el reconocimiento social, intelectual y literario por el que tanto había luchado. En 1908
comenzó a utilizar el título de Condesa de Pardo Bazán como título de Castilla, que entonces le otorgó Alfonso XIII en reconocimiento a su importancia en el mundo literario. Desde 1910 era consejera de Instrucción Pública, socio de número de la Sociedad Matritense de Amigos del País desde 1912. 2 años después se le impondría la banda de la Orden de María Luisa y recibiría del Papa Benedicto XV la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice. En 1916, el ministro de Instrucción Pública la nombra catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central, aunque la incomprensión y el rechazo a que una mujer enseñe a un alumnado masculino harán que al poco tiempo desista de impartir sus clases. Dotada de un talante competitivo que la impulsa a una actitud beligerante, distinta a la que habían adoptado otras mujeres españolas del siglo XIX, como Fernán Caballero, oculta tras un seudónimo masculino y siempre en un plano secundario y modesto, o la jurista Concepción Arenal, que utilizó un atuendo masculino para desenvolverse en un campo del saber limitado a los hombres, Emilia Pardo Bazán hacía gala de su condición de mujer y hacía oír su voz en todos los ámbitos. Pese a no ser lo que podríamos llamar un canon de belleza, ejerció un fuerte atractivo sobre hombres tan inteligentes como Galdós, Lázaro Galdiano o Blasco Ibáñez. El 12 de mayo de 1921, pocos meses antes de cumplir los 70 años, mientras está escribiendo sufre un desvanecimiento que en un primer momento no parece importante. A petición suya, el obispo de Madrid le administra los sacramentos. Una complicación con la diabetes que padecía le provoca la muerte. Al día siguiente, toda la prensa hablaba de la escritora fallecida el día anterior, que fue enterrada en la cripta de la Iglesia de la Concepción de Madrid.